Buen día, mis amigos. Esta es la previa del Gran Premio de Montreal, que es nuevamente en América. Vuelven a América las clásicas. Pero antes vamos a ver lo que pasó en la etapa en la clásica anterior, que fue la que se corrió ayer, y es Memorial Marco Pantani, una clásica en Italia. Entonces vamos a ver qué pasó ahí. En esa clásica se formó una fuga que está integrada por Filippo Barozzini, Matteo Berger y Marco Brenner. Sin embargo, no lograron sacar suficiente distancia y el grupo principal terminó alcanzándolos al final y se dio un sprint masivo. El ganador de esta clásica entonces fue Mark Hirschi de UAE Team Emirates con 4 horas 31 minutos 11 segundos. Segundo, Lorenzo Ilesi de Movistar. Tercero, Vincenzo Albanese del Arkea. Cuarto, Stefano Oldani del Cofidis. Quinto, Marco Tisa del Bingoal. Sexto, Alessandro Covi del UAE. Séptimo, Davide Pingazzoli del Team Forti. Octavo, Davide Preto del Team Jayco. Noveno, Javier Serrano del Team Forti Cometa. Décimo, Gianluca Brambilla del Q36. En la posición 13 llegó Jesús David Peña del Team Jay Kualula, colombiano. El mejor colombiano entonces en esa clásica fue Jesús David Peña, con el mismo tiempo del ganador de la clásica. También está en la posición 15 Guillermo Silva de Argentina del Caja Rural. Y los equipos participantes de esta clásica, el Gran Premio de Montreal, está el UAE Team Emirates. Se encuentra también el Lotto Destini, el Team Visma Lisa Bike, el Ineos Grenadier, el Saudal Quick Step. También está el Lidl Trek, el Decathlon AG2R, el Red Bull Bora, que tiene ahí a Sergio Higuita por Colombia. Entonces tenemos participación colombiana también por parte de Sergio Higuita. En la siguiente página encontramos el Alpecin de Zeunic, el Groupama FDJ, el Education Easy Post, el Bahrein Victorious, que cuenta con Santiago Buitrago por Colombia. Está el Movistar Team, está el Team Jay Kualula, el Arkea B&B Hotels, el Team DSM Firmenich. Y por último encontramos al Intermarché Guanti, el Cofidis, el Astana Kazajstán. También está el Israel Premier, el 1X Pro, el Tudor Pro Cycling, el Team Novo Nordisk y una selección de Canadá como equipo anfitrión. Entonces, esos son los equipos que participarán en esta clásica y esos son los colombianos. Entonces, dos colombianos, Santiago Buitrago y Sergio Higuita. El perfil de esta clásica son 214 kilómetros entre la ciudad de Montreal y la ciudad de Montreal, es decir, que inicia y termina ahí mismo. Tiene el paso por un puerto de montaña. Camillien-Haute, la primera parte que se pasa es por una vertiente de 1.8 kilómetros, 7.3% de inclinación, y luego se pasa por otra vertiente que son 2.3 kilómetros, 6% de inclinación. Entonces ahí se pasa varias veces por esa, digamos que se asciende varias veces ese puerto de montaña, que es el único puerto que existe, solamente que se asciende varias veces. Y son 17 veces que se pasa por ese puerto de montaña. Entonces, pues es un puerto bastante duro. Al pasarlo varias veces, pues se van cansando las piernas de algunos corredores que tendrán que quedarse, otros tendrán que retirarse por desclasificación. Entonces, al final, pues es un, digamos que un plano, un sube y baja constante, pero es plano. Entonces, quienes ataquen en la última vez que se pasa por ese puerto, pues podrán tener la oportunidad de hacerse con esa clásica. Lo más probable es que se seleccione un grupo de escaladores para disputar la clásica, porque la verdad pues no creo que pueda llegar todo el grupo con esa cantidad de ascensiones.
Posiblemente alguien que se las dé fuga en ese último puerto de montaña. Esperemos que Santiago Buitrago esté bien atento, lo mismo que Sergio Higuita, y que logren hacer una buena clasificación en esta carrera y hacer una buena cantidad de puntos para sus equipos. Eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.